Amigos, bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Etco y, y es Domingo Perro, y vamos a darle otra vez a 20 Strong. 20 Strong, un juego que ya vimos este mismo viernes, hace un par de días. Y me interesaba. Ya que hemos aprendido a jugar, yo incluido, me interesaba volver a sacarlo. Sobre todo para que la gente que estuvisteis el otro día o hayáis visto el vídeo en YouTube este par de días. y visteis cómo jugamos al Solar Sentinels, que era el primer escenario que venía con el juego. Eh, pues ya sabéis que Lolin venía con tres barajas, de acuerdo. Vamos a jugar con Too Many Bones. Hoy me voy a jugar 20 Strong, pero con la baraja Too Many Bones, para que podáis ver las diferencias que hay entre un mazo y otro. Recordad que el juego, además, el Olin viene con el del Victorum, ¿de acuerdo? Que es un tercer mazo. Y en principio, pues tienen previsto... Como mínimo, sacar tres más, ya están anunciados. Así que iremos viendo cómo va evolucionando esto del 20 Strong. Primero de todo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, chat. El Urón Forever, Kike Gamboa, Onerón, Timoteón, Jopeco, Kemotar y Ayutu, muchas gracias por el sub. Tanisico, muchas gracias por el sub. Rebe Calisto, Onerón, Fabián, Rebe, o sea, todos dios aquí. Muchísimas gracias por pasaros, Sack también, bueno, todo el mundo, muchísimas gracias. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Y como siempre, pues, estas tardes de domingo, que ya empieza, que ya es oscuro, a esta hora en, en España como mínimo, ya aparece de noche, tío. Es, hostia, estoy en el sofá apalancado, ¿qué hacemos? Pues le damos un poco al vicio. Y así, pues con un poco de suerte, pasamos un buen rato, descubrimos si un juego nos gusta o no nos gusta. Y hoy vamos a jugar pues a Twenty Strong. Ya sabéis, Twenty Strong es el último juego de Chip Theory Games. Esta empresa pues, que lo peta con juegos como Too Many Bones, con el Oplomacus, con el, eh, el CloudSpire, bueno, tantos, el Born Cycle, tantos y tantos juegos que tienen. Y el último que han sacado, que ha llegado ahora a Backers, esto fue un Game found, Es un juego diseñado para jugar exclusivamente en solitario, que básicamente es un sistema de dados. Que se aplica pues a distintos a distintos mazos. Se juega con mazos y como os he dicho, pues hoy vamos a jugar el de Too Many Bones, ¿vale? Pues venga, aquí viene con, con unas reglas y nada, sin. El aire de otoño ha ventilado los dados. Gracias por recordarme Todavía, todavía queda aroma, aroma putrefacta. Oh yeah, baby. Ya está, ya voy a perder otra vez. No, es, esto es una coña porque se dice, bueno, se dice, realmente es verdad, ¿eh? Que los dados estos huelen, huelen a caldofrán a tope, ¿vale? Entonces, quizá mejor que los ventiléis. Claro, el otro día hicimos el aquí te pillo, aquí te mato, que abrí, los, abrí el juego justo aquí y era ya todo. Y era ya todo en plan. A ver, a ver a qué huelen. Y si huelen, un poco raro. Pero bueno, tampoco es nada grave. Sobre todo el olor está concentrado en esa bolsa. Ahora ya, pues mira, para pa adelante. ¡Hombre, Ginko, tío! ¿Qué tal? Míralo. El puto amo. Muchas gracias por el sub, tío. Vamos a darle a esta mierda. Vamos a darle a Too Many Modes. Venga, va. Vamos a empezar. No me voy a enrollar. Eh, pasaré un poco por encima de las reglas, ¿de acuerdo? Eh, si no sabes cómo se juega el juego, pues. Eh, os diría, haber visto el directo que hicimos el otro día o este par de días eh, estaba video ahí, pero es un juego muy sencillo de jugar, ya lo iréis pillando. Claro que es verdad que hay unas reglas básicas, y luego cada, cada mazo, como ya fue Solar Sentinels el otro día, como es Too Many Bones hoy, eh, añade unas reglas, um, cambia unas, quita otras, mete otras de por aquí, pero siempre es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí básicamente, como siempre, recordad, en Too Many Bones también, eh, nosotros vamos a jugar. Con un héroe, ¿de acuerdo? Vamos a jugar contra un villano, que en este caso le llaman un tirano. Y entonces el rollo. El rollo es que si nosotros tenemos unos puntos de vida, si llegamos a cero, perdemos, ¿de acuerdo? Directamente. Entonces, nuestra, nuestro objetivo es ir sobreviviendo. Mr. Master, muchas gracias por el sub, tío. Es ir sobreviviendo y llegar hasta el jefe final. Meterle con todo lo gordo y derrotarlo. Solo así ganaremos. Si llegamos a cero de vida, pues perdemos. No, no hay más. El rollo es cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Ganas de ver cómo funciona el mazo de Too Many Bones. Estoy jugando Solar Sentinels right now. Pues mira, suerte, tío, porque el juego es muy fácil de jugar, pero es complicado, ¿eh? Y además depende de tiradas de dados. Así que veremos qué tal. Muy bien. Pues a ver, eh, para el Too Many Bones, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es elegir un tirano. Eh, Too Many Bones viene con cuatro tiranos. Eh, a mí me perdonaréis. Ya sé que hay, hay podcasts en que me ponen a caldo porque no me gusta el Too Many Bones. Pero bueno, esto si la gente no tiene criterio, pues ya es su problema. <laughs> pero vamos a usar. Veréis personajes aquí de Too Many Bones, ¿vale? Que es esta serie de juegos eh, tan famosa de, de Chip Theory Games. Yo no los conozco. No sé si se han inventado juegos para... Eh, perdón, personajes para... Para el 20 Strong, si son todos reciclados, no tengo ni idea. Pero hay uno que se llama Barnacle, el Óxido, el Cinder y el Gnome, ¿vale? Entonces, para que, no se, para que no se alargue demasiado la partida, voy a jugar con Barnacle porque en principio es el que se dispara antes de todos, ¿vale? O sea, solo para que lo sepáis, pues ya veis que como mínimo en Too Many Bones tenéis pues, cuatro jefes distintos con los que jugar. Bien, estos los voy a dejar aparte. Y esto siempre empieza con la cara esta, con la... Con la muesca, las muescas estas boca arriba. ¿Ves que tiene doble cara el, el tirano? ¿De acuerdo? Pues lo pondremos aquí de momento. Ahora tengo que elegir un héroe. Recordad que los héroes... Fijaros, aquí vienen eh, cinco héroes. ¿De acuerdo? Tienen doble cara, pero a diferencia del Sonal Sentinels, que cada, cara era dos, eh, cada carta eran dos héroes, esto es el... Esto es... Eh, digamos que los héroes pueden mm, subir de nivel, para entendernos. ¿Vale? Entonces, la gracia es intentar ir llevándolos y poderlos subir de nivel para que sean un poco más cañón entonces he visto aquí un he visto un un gearlock se llaman gearlocks los los héroes de, de too many bones cuál era nugget creo no creo que no a ver patches duster me gustaba Voy, voy, voy a jugar con Duster. Voy, voy a jugar con Duster porque ya tiene una estrategia de tres que el otro día me dio para pelo esto, ¿vale? Entonces, estas de aquí se van a la caja. Si os acordáis, y si no os acordáis, os lo explico. En 20 Strong eh, hay algunos héroes que se llaman universales que se pueden usar con, con cualquier, con cualquier mm, mazo, digamos, ¿vale? Entonces. Eh, suelen estar marcados. Creo que en este en este en este mazo precisamente no se puede, pero si usáis un héroe universal de otro mazo, tendréis que jugar con esta carta, ¿de acuerdo? Porque esta, este mazo tiene unas eh, mecánicas tan específicas que necesitas pues, un componente extra. Entonces, yo me puedo traer un héroe universal del otro día del Solar Sentinels, pero le metería esta carta para poder ir jugando a tu many bones, ¿de acuerdo? Como el héroe que usamos no es universal, pues no lo voy a necesitar. Entonces, Duster tiene un punto de vida al loro, ¿de acuerdo? Recordad que si bajo a cero ya pierdo, será cuestión de ir curando a Duster. Empieza con tres ya de estrategia, lo cual está muy bien porque me permite tener tres objetos y además relanzar los dados tres veces y recupera dos dados, vale. Estos son los dados de estadísticas. Recordad que estos dados no se tiran nunca, se pueden ir mejorando y serán mis stats, vale. ¿Qué hace Duster? Bien, los eh, repaso rápido de reglas del Too Many Bones. Los héroes tienen, como os he dicho, dos caras, la cara innata y la innata más uno, ¿de acuerdo? Nosotros, durante la partida, cuando estemos enfrentándonos a monstruos y estemos tirando los dados, podemos asignar fallos a estos espacios de aquí. Fijaros, aquí hay un morado, azul, verde y amarillo. Por supuesto, tiene que corresponder el color del dado con cada casilla, ¿de acuerdo? Entonces, estos dados de aquí, yo cuando los tenga colocados aquí, de esta manera, por ejemplo, ¿vale? Esto iría así. Yo, puedo ir Yo los puedo ir colocando uno por uno, dos, cada vez que falle puedo colocar los que quiera, ¿vale? Por supuesto, los dados que están aquí están un poco secuestrados para entendernos, ¿vale? Pero las reglas nos dicen que los dados que están aquí no están ni aplicados, ni agotados, ni en la reserva. Tien están en, como en un limbo, ¿de acuerdo? En el que en, en principio no se ven afectados por las reglas. Entonces, eh, todos los héroes de Too Many Bones, para empezar, tienen una capacidad. Duster tiene una capacidad llamada Alpha Wolf, que nos dice, en el paso de sufrir daño, si hay eh, dos o más enemigos activos, aunque hayan sido derrotados, ¿de acuerdo? Eso significa que están en mi zona de enemigos activos y estamos peleando contra ellos, reduce el daño que sufres en uno. ¿Vale? Si por ejemplo yo tengo aquí tres enemigos, me he cargado dos, y el que no me he cargado me pega y me pega de uno, me pegaría de cero. Si me pegara de dos, me pegaría de uno, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber más de dos enemigos. Si solo hay un enemigo, eh, me lo como, ¿de acuerdo? Y luego tiene un backup plan, un plan de. un plan secundario, un plan improvisado, como le queráis llamar, un plan de, de, de apoyo, ¿de acuerdo? Que es eh, Shadowcaster, la. la eh, la proyectadora de sombras, dice, durante la activación ajusta el BQ, ¿vale? Que es el Body Q, ahora veremos lo que es esto, en más uno o menos uno eh, puntos, ¿de acuerdo? Vale. Para hacer esto necesito tener dados aquí. Entonces, cuando yo quiera hacer esto, porque me conviene, gastaría uno de estos dados y lo agotaría. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría hacer esto. Podría volverlo a hacer y podría subirlo en dos o, en, o bajarlo en dos. Podría volverlo a hacer, ¿de acuerdo? Puede ser que solo tenga un dado aquí y lo haga una sola vez y entonces ya no tengo dados. ¿Qué pasa? Que hay una excepción a esta regla, que es que cuando tengo los cuatro dados llenos, cuando tengo los cuatro es los llenos, en cualquier momento puedo decidir agotar los cuatro a la vez para subir de nivel, ¿de acuerdo? Entonces luego eh, ganaría más uno de estrategia y más uno a recuperación de dados el poder sería un poquito más cañero, ¿vale? Y además fijaros que puedo seguir activando mi plan de apoyo, mi backup plan, que de la misma manera, ¿vale? Porque este, este poder, este pequeño poder que tengo, pues me puede ayudar en, algún, en algunos momentos. Pero que sepáis que si ten, consigo tener todo esto lleno de dados y los descarto todos a la vez, los agoto, se van a dados agotados, subo a daster de nivel, lo cual nos puede ir muy bien pues para hacer cositas un poco más cañeras, ¿vale? Muy bien, ¿cómo va la preparación de...? De Too Many Bones. Pues tenemos tres pilas. De manera parecida, de manera parecida a, a Solar Sentinels, ¿de acuerdo? Tendremos tres pilas. Esto realmente lo tendría que poner aquí, quizá, porque esta parte de arriba la vamos a necesitar. Entonces, colocaré al héroe aquí, ¿vale? Colocaremos el contador. El, el chip este nos servirá para contar los días, ¿de acuerdo? Así que iremos contando los días aquí con... Con el contador, con el chip este, que recordad que por detrás pues, tiene colores de dados y día o noche, no sé qué, para posibles futuras entregas. Esto lo pongo en el cero. Y ahora vamos a hacer la preparación de Too Many Bones. Vale, aquí hay tres, tres tipos de pilas. Una son los buddies, Los buddies son los, los enemigos. En Too Many Bones, en el juego de dados, se llama a los enemigos buddies, los malos, ¿va? ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí hay un 5 con la tinta doradita esta, ¿de acuerdo? Todos estos son de nivel 5, ¿de acuerdo? Pues venga. Para el hoplo ya se usa la otra cara del chip. Hostia, guay. He visto un playthrough del hoplo y cuidado, eh. Cuidado, que tiene, tiene, mucha, tiene muy buena pinta. Malotes. Los badis son los malotes. Muy bien. Pues aquí tenemos malotes de nivel 5. Se barajan. Aquí tenemos malotes de nivel 1. Hay bastantes más, ¿de acuerdo? Se barajan. Bien, perfecto. Y conforman la segunda pila. Y luego tenemos una tercera pila que se llama la pila de encuentros, ¿de acuerdo? Aquí, en esta pila, hay distintos tipos de cartas. Tenemos esta de aquí, que se llama los encuentros del Mol Noreste, que es, creo que es un personaje del Too Many Bones. Hay cuatro, van aquí. Luego hay cuatro más, que son como los, los cofres que hay que abrir, ¿de acuerdo? Hay que venir aquí con la ganzúa y asignando éxitos del color correspondiente. Por ejemplo, para abrir este cofre de aquí tendría que asignar un éxito rojo, un éxito morado y un éxito azul. Lo abriría. Esto lo puedo ganar como un objeto y cuenta para mi límite de objetos. Y cuando lo abro, le doy la vuelta y se nos aplica este efecto de aquí. ¿De acuerdo? Pues estos cuatro cofres también van aquí. Y finalmente, tenemos eh, ocho cartas. ¿De acuerdo? de encuentros de villano que se llaman fijaros que también tiene doble cara la cara del tentáculo es la cara que tenemos que tener oculta de momento de acuerdo entonces aquí podemos variar un poco la dificultad del escenario normalmente nos dirán que para dificultad mínima que es lo que voy a hacer ahora empecemos con cuatro de estas cartas vale eh, se pueden ver sin problema pero bueno yo las barajo tampoco me sé de memoria lo que hacen y elijo las cuatro primeras una dos tres cuatro y estas cuatro las quito de la partida. Entonces, si querés una partida más difícil, nos dicen que vayamos añadiendo cartas de, cartas de estas de aquí. Eh, te dicen, si ganas una partida de tu Many Bones, añades cartita. Que vuelves a perder, pues la quitas, ¿vale? Y puede haber un máximo de 8. ¿Estas cartas qué hacen? Básicamente, estos encuentros tengo que intentar irlos derrotando durante la partida, porque si no, cuando llegue el momento de enfrentarme al, al tirano, cada una de estas cartas que no haya derrotado se convertirá en un tentáculo. Que me tengo que cargar antes de poder cargármelo a él. Así que es parecido a las misiones que vimos del Solar Sentinels, pero un poco más integrado, ¿no? Eh, si estos eh, encuentros los voy descartando y los voy resolviendo, pues no me los tendré que comer cuando me enfrente con estos. Dasa Paragut, hombre Pep tío, Pep de da 2 ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Mira, vamos a hacer estas cartas se barajan, por supuesto. Vamos a hacer un, un barajito. Ahí estamos. Ese Pep ahí, grandísimo, tío. Puto amo. Pep, sube, tío. Sube que tenemos que hablar de negocios tuyos, ya sabes. <laughs> Muy bien. Vale, pues ahora voy a cortar con los ojos cerrados, ¿vale? Corto por aquí y ahora, y ahora os diré por qué. Bien. Este es el primer encuentro que tendremos aquí. Y todas las pilas siempre están boca arriba. Siempre veremos lo que hay, ¿vale? Todo. Todo, todo, todo. Aquí tenemos un golem de piedra, aquí tenemos un goblin bombardero, ¿vale? Pues ya iremos viendo. Bien. Entonces, lo que os decía, este tío de aquí tiene el, la rueda esta con el 8. Yo cada, cada ronda, en Too Many Bones, cada ronda es un día, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en el día 1. Y entonces, cuando lleguemos al día 8, yo ya podré elegir activar el endgame y enfrentarme con él. ¿De acuerdo? Puedo seguir aguantando, por ejemplo, si no me he quitado todos estos encuentros azules y todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero puedo ir haciendo esto y entonces los días irán avanzando. Pero hasta que no llegue el día 8, yo no puedo eh, enfrentarme a Barnacle. Fijaros lo que os decía antes. Aquí tenemos Oxido, día 11. Cinder, día 10. Nom, día 9, ¿vale? Si jugáis contra Oxid, pues tendréis que jugar como mínimo 11 días antes de poder enfrentaros a él, ¿vale? Pues es el día 1. Bien. Y entonces lo que es muy importante en, en Too Many Bones es que el body Q, el BQ, lo, lo hacen, hacen la abreviatura con BQ, es eh, la cantidad de malos a los que tendremos que matar. Y se correspondrá normalmente con el día en el que estamos. Ahora mismo el, el BQ es 1, ¿de acuerdo? Para entendernos. El, el body points, estos, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar. Como siempre, como en 20 Strong. Tenemos aquí una reserva de dados que empieza siempre siendo la misma, 17 dados de cuatro colores. Acordaros, antes se me ha disparado por aquí, pero ya que lo tengo, pues lo voy a poner. Los dados más débiles son los amarillos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los dados verdes, que son un poquito más fuertes. Luego tenemos los dados azules, que son un poquito más fuertes. Tenemos cuatro, cuatro morados. Y un solo dado de color rojo, que es el dado más fuerte de todos, ¿vale? y así eh, sin algún efecto de juego nos dice eh, destierra un dado más débil si estoy con un morado pues tendrá que ser eh, un dado azul un dado verde o un dado amarillo si me dicen destierra el dado más fuerte de los que estés usando y estoy usando verdes y amarillos pues tendré que desterrar un dado verde de acuerdo entonces todo esto conforma mi reserva de dados que son los datos con los que yo iré jugando y que tendré que ir gestionando y recuperando durante la partida. Muy bien, pues venga, vamos a empezar. ¿Cómo funciona? Tengo las reglas aquí por si acaso, ¿vale? ¿Cómo funciona eh, Too Many Bones? Cuando empieza un día, yo puedo elegir una de, la, una de dos cosas. Una es tener un encuentro o hacer una batalla, ¿de acuerdo? Eh, hacer batallas es la manera de ir cargándonos peña y conseguir recompensas. Tener encuentros normalmente significa lidiar con este, con este mazo de aquí. A veces, eh, los encuentros también pueden provocar que hagamos batallas, pero digamos que nosotros no habríamos elegido una batalla al principio del día, ¿vale? Voy a poner esto aquí porque este espacio de aquí lo podremos usar, ganaremos un poco de espacio aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer. Evento que hay, el primer encuentro, que es un encuentro del tirano, dice batalla, BQ, BQ es uno, ¿os acordáis? El body queue nos dice. Vale, el malo sería una carta de tirano de las que no hemos usado, perfecto, ignora todo el texto en la carta del tirano. Esto no cuenta cómo enfrentarse al tirano, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Vale, si hacemos esto, claro, estos encuentros, es lo que os he dicho, tenemos que hacerlos, más que nada porque no hacerlos hará que al final luchar contra el villano sea más complicado. Con lo cual, eh, voy a elegir encuentro y voy a hacer este de aquí. Y nos dice, vas a hacer una batalla, ¿de acuerdo? Yo no he elegido batalla, he elegido encuentro, pero vamos a hacer esto. Y me dice que la BQ es una carta de tirano que no haya usado al azar, ¿de acuerdo? Pues venga, voy a pillar un dadito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga. ¿Qué sale? 1 Un, 1. Pues jugaremos contra Nom. Por supuesto, para jugar contra Nom, le tenemos que dar la vuelta. Hay que darle la vuelta. Realmente no hace falta porque los stats son los mismos. Hay que meterle 9 de daño. Y si no me lo cargo, me va a pegar de 2. ¿Vale? Bien. La mayor diferencia, creo, que yo, eh, creo yo, que hay eh, de Too Many Bones con Solar Sentinels es que. Si os acordáis, en Solar Sentinels nosotros hacíamos el enfrentamiento, el engagement, ¿de acuerdo? Y al final, cuando decidíamos no seguir, los que no habíamos derrotado nos pegaban y luego se descartaba todo. En Too Many Bones no. En Too Many Bones solo se descarta lo que has derrotado. Lo que no has derrotado se queda en mesa y en lugar de hacer otra ronda, vuelves a hacer otro engagement, otra fase de, de enfrentamiento. Y así. Hasta que los vaya reventando, ¿vale? Hasta que no haya ninguno. Solo entonces acabará el día. Es decir, un día eh, puede tener varios engagements. ¿De acuerdo? Esto es importante y espero no cagarla. Pero quedaros con esa idea. Sobre todo si venís de. Si venís de Solar Sentinels, ¿vale? Vale, aquí nos han dicho que todo el texto del tirano se ignora. Perfecto, pues venga, hay que meterle 9, 2. Además, no nos dará ninguna recompensa, ni nos dará nada. Pero bueno, hay que ir a por él. Pues venga, aprovechemos. Durante la activación, vale, esto nada. En el, en el paso de sufrir daños, en este caso me tendría que comer los dos daños porque solo hay uno activo, ¿de acuerdo? Acordaros que los héroes activos, eh, los enemigos activos, los malotes activos en este caso, son los que estén aquí, ¿de acuerdo? Los que están aquí, aunque estén boca arriba y los estemos viendo, no están activos porque no están enfrentados a mí, digamos, ¿vale? Pues venga, vamos a decidir, voy a recuperar solo dos dados. Bueno, pues de, desde luego hemos empezado girando por donde no tocaba. Pues venga, voy a usar el dado rojo, voy a usar el dado morado. Lo bueno que tiene tu Many Bones es que si sacas fallos con los dados, los puedes usar para tu backup plan o para subirla de nivel, ¿vale? Con lo cual, mirad, voy a usar uno de cada color. Necesitábamos nueve impactos. Esto, como mucho, si sale todo críticos, son diez. Pues voy a usar un par más, venga. Igual estoy haciendo un over commit, pero vamos a probar. Venga. Pues ya sabéis, vamos a tirar y asignar daños. Tengo una estrategia de 3, con lo cual podría volver a tirar los dados dos veces. Vamos. Vamos allá. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 impactos. Mm. No es mala tirada, pero es que este tío hay que meterle 9. Podría gastar más dados, pero no me mola. No me mola. Como tengo tres, estoy por, por jugármela, ¿eh? Estoy por guardarme. El impacto verde. Se lo voy a meter. Y voy a usar mi segunda estrategia. Acordaros, la estrategia. Es ahora estoy en la fase de estrategia, que es eh, asignar dados, es yo elijo dados, tiro los dados, los aplico y ahora puedo volver a hacer una fase de estrategia. Para volver a hacer la fase de estrategia, podría incluso añadir más dados de mi reserva. Acordaros que yo cuando elijo los dados que voy a tirar, puedo elegirlos incluso todos o incluso ninguno. ¿vale? Venga, voy a volver a tirarlo todo a ver qué pasa. A ver si sale algún crítico, que no ha salido ninguno, tío. Vamos a ver. Yeah. Bueno, aquí hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo a estar con 6. Mira, se los voy a meter todos. Vale. Problema. Si me pega de 2, me mata. Y se acaba la partida. Con lo cual, me queda una tirada más. Tengo que meter más dados ahí si no quiero morir. ¿Vale? Con lo cual. Venga. Hostia, empiezo bien. Este juego se me da de coña, ¿eh? Pues claro, empezar con un tirano de 9 de vida en. Aquí, ya, os fijar, ya veréis que aquí los, los enemigos tienen. Los pequeñitos tienen 1 de vida. Dos de vida. Entonces, reroll el rojo. Venga, reroll el rojo. También haremos reroll el rojo. Pues aplico esto y voy a... El rojo es que el rojo tiene impacto en todas las caras. Con lo cual, es tontería realmente no tirarlo para ver si sale el crítico. Voy a meterle dos morados más. A ver qué pasa. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me faltan cuatro éxitos. Si no, pues hacemos otro intento, tío. Y ya está. No pasa nada. Vamos allá. Yeah. <laughs> 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues volvemos a empezar, ¿vale? Porque me mata. Porque ahora esto sería: yo le meto 8, esto lo podría poner aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, no he llegado, con lo cual, eh, acaba la fase de enfrentamiento. Vamos a resolución. Sufrir daño. Me pega 2, tengo 1, me dejan 0, me mata. Volvemos a empezar, venga. Pues qué bien, qué bien que ha quedado la partida, ¿no? Bueno, eh, es un juego, no es un juego, no es un juego fácil, y al final también dependes un poco de los dados. Podría haber tirado todos los dados, pero es que entonces me quedo sin para luego. Aprended a jugar, no quería esquina cuando venís a que se juega, pues revientan, en Voy a barajar esto otra vez y estos los voy a dejar igual, ¿vale? Así hacemos el... la peña se parte, eso es la hostia. Bueno, es así, así es el juego. ¡Pah! Juega... A mí la verdad es que el juego me gusta mucho, así os lo digo, ¿eh? Venga, vamos a dejar este aquí. Mira, tenemos ahora un evento más normalito. Bien, volvemos a empezar. Día 1. Elijo. Se me ha hecho corta la partida. Encuentro o batalla. Vale, estos encuentros de aquí, ¿vale? Tenemos eh, las mercancías de Ebonita falsos, ¿vale? Un juego de dados en mis manos. Sí, no sé en qué pensaba cuando me compré este juego, tío. En plan, un juego de dados. Ahora, yo puedo elegir estos encuentros, ¿vale? Eh, puedo elegir hacer esto de aquí o esto de aquí. Nos dice. Eh, puedes hacer una BQ que es body points y añade uno más. Es decir, los body points sabemos que es uno porque estamos en el día uno y es añade uno más, me tendría que pelear con dos bodies. ¿De acuerdo? O descarta un objeto y luego explora. Que ya veremos lo que es explorar luego. ¿Qué pasa? Que como no tengo un objeto, no puedo elegir esto. ¿Vale? Yo ahora podría hacer, elegir hacer esto y enfrentarme con dos, con dos malos o elegir luchar. Y me enfrentaría solo con un malo porque estamos en el día 1. ¿Queda claro? O sea, tú eliges encuentro o batalla. En este caso, batalla, como es día 1, es un malo. Eh, en este caso, como sería un encuentro y sería esto, nos dice... Body points y uno más. Que con lo cual sería, body points es uno porque es el día 1, más uno más serían dos. ¿Vale? Que, claro, si yo me... Si yo me pego con dos tíos... Tengo que asignar más dados y más historias, pero ya se dispara su poder de reducirme el daño y tal. Y creo que voy a hacer esto, a ver si conseguimos un poco de recompensas y cositas, ¿vale? Pues elijo hacer el encuentro. Bien, luego nos viene este. Y voy a hacer este de aquí. Con lo cual, tenemos que hacer batalla contra dos malos. Este de aquí y este de aquí. Bien, ambos tienen dos puntos de vida. Esto ya os habéis fijado, funciona exactamente igual que el Solar Sentinels. La gota roja son los puntos de vida, esto es el daño que nos hacen si no, no, si no los derrotamos. Y aquí, pues ambos, por ejemplo, tienen eh, un poder de After Effects. Ya sabéis, son los poderes que se resuelven después de. Eh, en la fase de resolución, hasta entonces no están activos. El del Goblin Bomber dice: Si hay algún dado fallado en la zona activa, destiérralo del juego. O sea hay que usar los fallos para asignarlos aquí y rezar para que no haya más, si no esos dados ya se van de la partida, ¿vale? Y luego aquí tenemos este señor, dice, todos los dados que se apliquen a este tío se destierran. Ya veréis que hay mucho destierro en esta partida, ¿vale? Con lo cual habría que intentar aplicarle un solo crítico para perder solo un dado. Si le aplicamos dos impactos, pues se va a quedar aquí y recordad que se queda aquí hasta que lo derrotemos, ¿vale? Me ha molado eso de tiradas de una partida. Son partidas de una tirada. Sí, sí, aquí. Esto es un filler, tío. Pero bueno, ya habéis visto. O sea, es un juego bastante chulo, tío. Súper, súper portátil. Porque va en una caja que es como el doble de esto. La verdad es que está muy bien, tío. Y te picas, te picas. Es un juego de, de picarse. Pues venga, necesito cuatro impactos. ¿Vale? Con lo cual, dado rojo lo voy a tirar. Dado morado lo voy a tirar. Entonces estaría guay intentar tirar dados menos potentes para ver si suena la flauta, sale el, el crítico y si lo podemos enseñar a este, ¿vale? Voy a poner esto aquí, más que nada para evitar un poco el reflejo de la luz de aquí. Se viene. ¿Cre ¿Creéis que no puedo perder en una, sola, en una sola tirada dos veces seguidas? Pues ahora lo veréis. Voy a... Voy a usar esto y a ver qué pasa, ¿vale? Como tengo tres rerolls, tres re se masca la tragedia. <laughs> Venga, va, mira, sopla, tío, mira. Eh, Oled, Oled, Pavo, mira. Que lo oiga yo desde aquí. Oled, y vamos allá. Venga. truco, Mira, o sea, perf o sea, perfecto. Ha sido un perfect como una casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. El verde, lo asigno aquí. El amarillo con el crítico, se lo asigno a este señor, ¿vale? Que muere ya. Y tiene una recompensa inmediata. Que es subirme mi valor de recuperación en 1. Subo a 3. Bueno, ahora como mínimo ya veis un poco de mecánicas del juego, no como antes, ¿vale? Y ahora le voy a asignar este crítico a este de aquí. Los, los dados de, de no se soplan, se sniffan Correcto. Y este tío también me lo, me lo cargo. ¿Qué pasa? Que la recompensa que me dice es que recupero un dado de la zona de dados agotados que estará aquí. No hay ninguno. Con lo cual... Esta recompensa la pierdo. Pero bueno, podría ser peor. Bien, y este dado, pues senc sencillamente no lo aplico. Bien, vamos a la fase de resolución. No voy a hacer nada más. Me pegan. Como están los dos derrotados, no me pega nadie. Perfecto. Entonces, eh, After Effects, todos los dados que se apliquen a este tío se, se banishan, se destierran, pues desterrado, ¿vale? Ese dado ya, ya no está más. Luego se agotan los dados. Este y este, aunque no lo haya usado, no lo haya aplicado, se agotan. Bien. Ahora viene recuperar dados. ¿Cuántos recupero? Tres. Tengo dos. Pues recupero los dos. Acordaros que este dado no está ni agotado, ni aplicado, ni no aplicado, ni nada. Está como en un limbo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora finalmente, pues ganamos las recompensas de objetos, que no hay ninguna, porque las recompensas de ambos bodies eran efectos inmediatos. Ahora se descartan los badis en su propia pila de descarte, lo voy a poner por aquí para que no moleste, y este encuentro pues también se descarta, ya está, ya está pasado, ¿de acuerdo? Y ahora para acabar la ronda, después de que haya una batalla, yo puedo elegir uno de dos efectos. Uno es descansar, si ahora me hubiera quedado un tío vivo, tendría que volver a hacer... Otro eh, Otro engagement, ¿de acuerdo? Con dados agotados y tal. Tendría que volver a empezar con un tío menos o con dos los que me quedaron. Como he limpiado, ahora puedo pasar de día. Pero antes de acabar el día, como ha habido una batalla, esto es importante, puedo elegir descansar, que es curarme un punto de daño, o eh, explorar. ¿Explorar qué significa? Pues básicamente explorar me permite elegir uno de los mazos, cualquiera de ellos, y por ejemplo, poner esta carta aquí, ¿de acuerdo? Ahora yo puedo activar, de este mazo de aquí puedo activar o esta o esta. Básicamente lo que te permite es ver un poquito más eh, las opciones que tienes. También podría hacer esto de aquí y entonces, por ejemplo, vería... Um, un nuevo encuentro que viene más tarde y entonces en mi fase de elegir encuentros podría elegir este o este, el que yo quisiera, ¿vale? Si en un momento dado he explorado todo, que todas están aquí, pues tendré que volver a barajar las cartas y volver a formar los mazos, ¿vale? Pero elijo curarme, entonces como tengo un solo punto de vida, me curo y subo a 2 y ya pues a ver si podemos alargar un poquito más la partida, ¿vale? Y ahora sí que acabaría el día, con lo cual pasaríamos al día 2 y volveríamos a empezar. Bueno, como mínimo... Hemos llegado al día 2, tío. No me digáis, no me digáis. Fijaros, el G800, tío, parece... Es un Terminator, tío. Vale, fijaros, este pega de 2, 3 puntos de vida, tiene distintos efectos que ya iremos viendo. Muy bien. Lo que es muy importante es que siempre tienes que enfrentarte con el menor número de, de badis posible. Creo que esto también pasa en el Too Many Bones. Es decir, si yo estoy en el día 6... En lugar de enfrentarme con 6 buddies, me tengo que enfrentar con un body de nivel 5 y uno de nivel 1, que suman 6, ¿de acuerdo? Si estoy en el día 4, tienen que ser 4 de nivel 1. Si estoy en el día 5, solo uno de nivel 5, ¿vale? Siempre te tienes que enfrentar con la menor cantidad de buddies posible, eh, combinando el 1 y el 5, ¿vale? O sea, no puedo estar en el día 7 y decir, me hago 7 de nivel 1. Tendría que ser uno de nivel 5 y 2 de nivel 1. ¿De acuerdo? La verdad es que me sorprende porque copia las reglas del Tumen y Bones padre muy fielmente. Pues mira, tío. Me alegra que me lo digas porque ya te digo que yo al Tumen Many Bones he juega como tres o cuatro partidas y casi, y casi no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, eh, si teníais curiosidad por ver cómo lo adaptaba y decís que lo hace bien, pues imaginaros, ¿vale? La verdad es que parece que se lo han, se lo han currado bastante, con lo cual mola que te cagas. Eh, mola que sea así y entonces ya da... O sea, dan ganas de ver qué pueden hacer en el futuro, ¿no? Un poco es, hostia, con la misma mecánica de dados y tal, cómo lo van cambiando todo para, para adaptarlo y para que sea temático, pues, con, con lo que está adaptando. Me imagino que el Plomacus Victorum pues será un poco, un poco lo mismo también. A ese sí que no he jugado ni siquiera una sola vez, así que no sabría decir. Vale, pues venga, va. Eh, día 2, acordaros. Puedo elegir Encuentro o Batalla. Si hago una batalla, la Battle Q es de 2. Ahora sí que tengo que enfrentarme obligatoriamente con 2. Aquí tengo un evento de color azul, evento del tirano, que quizá no estaría mal hacerlo, pero vamos a ver qué dice, a ver si lo elegimos. Si al final no lo elegimos, pues cuando querramos enfrentarnos con el jefe tendremos que derrotarlo antes, ¿vale? Es como que tiene un enemigo más. Es una batalla. La BQ son body points. Joder, se me está disparando todo el antivirus del, del PC, perdonad. ¿eh? Vale. Con lo cual serían dos, no dice body points más uno ni nada, son dos, bien, serían dos tíos. Al final, al, al inicio de la batalla, elige el body que tenga más vida. ¿De acuerdo? Eh, eliges tú si están empatados. Todos los dados, todos los resultados críticos que se apliquen a ese body <laughs> se van a desterrar durante el paso de agotar dados. Pues qué guay, ¿no? Pero esto lo tendríamos que hacer. Esto lo tendríamos que hacer. Pues venga, elijo hacer esto. Y vamos a hacer una batalla eh, con BQ, eh, Body Points, que son dos. Pues venga, jugaremos contra el Terminator y contra este de aquí. Y por supuesto, el que tiene más vida es él. Con lo cual, todos los críticos que le aplique a este tío... ...desterrados. Se van de la partida. Pues a ver si podemos aplicarle un... ...un, un amarillo. También es verdad... También es verdad que antes de hacer esto, aquí dice durante la activación... Hmm, ¿Por qué no lo hacemos? Antes de hacer esto, ¿vale? Antes de elegir durante la activación, voy a gastar este dado de aquí y voy a usar mi, mi backup plan, mi, mi poder secundario, mi plan secundario. Y voy a bajar el body points, el BQ, en 1, ¿vale? Con lo cual volvemos a estar en 1, a pesar de estar en el día 2, así que me enfrento solo a 1 y aprovechamos, vale, ya que venía un vacaburra, porque este tío es, un, es bastante vacaburra, así pues lo gestiona un poquito mejor. Este tío tiene como un poder especial, recordad la estrellita, es un poder especial que hay que leerlo en la carta porque nos dice cómo se aplica y nos dice así: al final del paso de sufrir daño, si este malote está derrotado y cualquier otro malote no está derrotado, este tío pasa a estar no derrotado. Así que mira, guay. Porque sabemos que no volvería a la vida, ¿vale? Así que perfecto. Pues mira, nos quedamos con él. Y si lo gano, fijaros que ya sí que sería un objeto, porque es una recompensa de objeto, que es cuando gane una recompensa eh, instantánea, lo, la gano dos veces, siempre que lo descarte, ¿vale? Pues venga, esto lo pongo aquí porque es, es, es activo, pero sí que es verdad que todos los críticos que le asigne, que en principio tendría que ser uno, se van a ir de la partida, ¿vale? Recupero tres dados. Estoy, mirad que os digo, por tirar los tres amarillos. A ver si suena la flauta. Estoy por tirar los tres amarillos y el rojo. Vamos a probar. Tengo tres tiradas, así que probemos. ¿Qué puede salir mal? Snifad. Los amarillos huelen mejor, ¿eh? Snifad. yeah, Vamos. Venga, buscamos tres impactos. All right. Vale, voy a hacer un re de todo. ¿Vale? Voy a hacer un re de todo. Y a, ver, y a ver si ahora tenemos un poquito más de, de opciones. O sea. Vale. A ver, también podemos rezar para que salgan. Me puedo quedar esto. A ver, esto no quiero aplicarle un. No quiero aplicarle un. Ya, ya lo diré. No quiero aplicarle un crítico, así que se lo aplico ya, porque no quiero volver a rerrolearlo. Y ahora el rollo es que si aquí me salen dos impactos normales y lo aplico, no me cargo ningún dado. No me cargo ningún dado. Así que, como os he dicho, última fase de estrategia, tercera vez que la hago, voy a añadir un dado morado para lo que pueda ser y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Porque Nen, el... grande Donetko, buena tarde y saludos desde Oviedo. Tiene muy buena pinta este Too Many Bones y ahora mismo tengo en mi radar el tras la caída, pero para jugarlo en solo modo es el mismo autor que el Maze Mystics con también ambiente roedor. Eh, Ignaperbi tío, gracias, pero al loro. Esto no es Too Many Bones, esto es 20 Strong. Too many bones, ¿de acuerdo? Lo digo porque el Too Many Bones grande eh, es un juego bastante más trayero que este. Venga, vamos allá. Hostia, qué putada. Voy a perder un morado. Si no quiero comerme el daño. Es que si me como el daño, me mata, ¿vale? Para empezar, si me como el daño, me mata. Porque como solo hay uno, no puedo parar uno. Así que tengo que aplicarle esto de aquí. Me cojo un amarillo aquí para, para ponerlo en el backup plan. Y adiós. Y adiós. Me revienta. Este tío, este tío se va. El problema es que esto lo pierdo. Y todo lo demás agotadito. Gano este objeto aquí. Recoge pavo. Yo creo que de momento no. Yo creo que de momento no. Tengo un objeto aquí. Hay lo que le llaman el inventario. De momento puedo tener tres objetos. Tengo uno. Esto eh, lo voy a descartar porque ya está resuelto y ahora recupero tres dados pues el rojo el verde mira uno de cada vale y seguimos aquí pues con nuestra con nuestra cosita bueno cada vez tenemos menos dados es un poco la gracia del juego eh, ha habido batalla elijo curarme subo a tres de vida y avanzamos el día a día tres vale bueno, como mínimo, ahora en esta partida habéis visto mecánicas, que la otra ha sido muere, ¿sabes? Mira, lo pongo aquí. ¡Yee! Aquí tenemos los dados agotados, ¿de acuerdo? Pues venga, eh, día 3, el, el Body Q estrés y tal. Pues vamos a intentar. Podríamos intentar ahora tirar un dado de cada color, a ver si conseguimos fallos y los ponemos aquí y subimos a Duster de nivel. Nos subiría en uno la táctica, eh, la estrategia, perdón, y en uno la recuperación. Puede estar muy bien, ¿vale? Pues venga, tenemos aquí un encuentro, que es la conversación cansina, tío. Es, alguien nos come la oreja. Y fijaros, pues ahí con la, con la tintita ahí metálica, ahí, refleja y todo. Puedo elegir eh, body points más uno, con lo cual serían estoy en el día tres, tres más uno, cuatro. Recordad que si descarto esto, puedo bajarlo a tres, ¿vale? O agota todos los dados que estén en tu backup plan, mínimo de uno, y luego recupera dos dados. Hostia. Casi que me mola esto, ¿eh? Casi que me mola. Porque agotaría esto y luego re recuperaría los dos. ¿Qué pasa? También os digo una cosa. Si hago esto, eh, ha sido un encuentro sin batalla, con lo cual avanzará el día. Como no ha habido batalla, no puedo descansar, no puedo explorar, pero... Pasa un día, ¿de acuerdo? Pero venga, vamos a hacerlo para ver cosas distintas. Que a mí lo que me interesa con estas partidas es que veas cómo funciona. Venga, elijo hacer un encuentro y elijo hacer esto de aquí. Agota todos los dados en tu backup plan. Mínimo uno. Ahí lo tienes. Luego recupera hasta dos dados. Los recupero. ¿Vale? Fijaros que además aquí dice: si la exploras, eh, destierra un dado o pierde un punto de vida. Explorar es lo que os he dicho. Si antes hubiera elegido explorar y hago así, como la he explorado. Estas, estos eventos amarillos que se llaman Monor Encounters tienen una penalización normalmente si las exploras, ¿vale? Pero venga, recupero el dadito que tenía ahí y avanza el día. Y recordad, como no ha habido batalla, no puedo ni curarme, eh, perdón, ni descansar, ni explorar, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Día 4. Tenemos aquí otro. Tenemos aquí otro. Otro encuentro, luego otro. Madre mía, vienen todos a la vez. Body points ya añade uno serían cinco ya con lo cual me tendría que enfrentar a este acordaos lo que os he dicho como mucho eh, los mínimos posibles siempre que llegues a esto si son cinco a este tío, todos los dados que se aplican a este tío nos podríamos enfrentar a este tío fijaros además no lo he dicho pero aquí hay un dibujito estos son unas setitas vale que son como yo qué sé la facción del, del. del. body, ¿de acuerdo? Del malote, en la facción, una para, la palabra clave, si queréis, que en sí mismas no hacen nada, pero luego, dependiendo de los. de las cosas que vayamos viendo, a lo mejor una carta dice: por cada otro que haya de este tipo, pues gana más uno, o ganas más uno, o lo que sea, ¿vale? A ver, aquí que dice, la pesadilla del cartógrafo. Aquí nos dicen: Body points más uno, que sería esto de aquí, o la otra opción sería. Selecciona una carta de tirano descartada. Perdón. Uf. Sería, básicamente, recuperar uno de estos y volverlo a poner en el mazo. O sea, recuperar esto y volverlo a poner en el mazo. Porque nos dice elegir, elegir un encuentro del tirano descartado al azar. Solo tengo uno. Y lo colocaríamos debajo de todo. Y ganaría. Eso sí, ganaría uno de, uno de recuperación, recuperaría cuatro dados al instante. ¿Cómo lo veis, tío? Venga, va. Ya que lo hemos dicho, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Intentamos luchar contra este tío? ¿O hacemos esto? Recuperamos el encuentro azul, que ya sabéis que es malo. Teníamos uno limpiado ya de los tres, de los cuatro que había. Lo recuperaríamos, pero ganaríamos. Subiríamos en uno nuestro stat de recuperación de dados. Pasaríamos a recuperar cuatro dados en lugar de tres en el paso de recuperación. Eh, que Motar dice a por el bicho. El bicho tiene una recompensa que dice: Recupera todos los dados agotados de un solo color. ¿Vale? Ahora mismo, recordad que estas. Estas. Estas recompensas, estos objetos, los puedes activar cuando tú quieras. Bueno, pelea, pelea. Veo aquí que la peña quiere. Eh, Andrés dice recuperar. Ya salió la nota discordante, tío. Digo, bueno, está claro que todo el mundo quiere pelear. Ya salió el típico. ¡Recuperar! Bueno, lo que queráis, lo que queráis. A ver, un par, un par más de opiniones en el chat. Venga, va, animaros a decir algo, venga. ¿Peleamos contra el vacaburra? ¿O subimos nuestro stat de recuperación? Kina, dale al bicho, recupera, fight or die. Venga, pues vamos a, vamos a pegar, venga. Vamos a luchar contra el golem de piedra. Con lo cual estoy haciendo el encuentro, ¿de acuerdo? Pero este de aquí. Estamos en día 4, más 1-5, luchamos contra este. Si no dijera, añade un punto de Buddy, serían cuatro, con lo cual serían cuatro de nivel 1, ¿vale? Claro, casi es mejor uno de nivel 5 que cuatro de nivel 1, porque te montan un swarm aquí que tienes que estar haciendo birlibirloques, asignando dados y tal. Bien, este tío tiene un F que dice, eh, todos los dados que se apliquen a este tío para matarlo, se, se destierran. Así que las cuerdas azules cuestan mucho como para volver a meterlas. Estoy de acuerdo, Juanma, tío y luego tenemos aquí pues una recompensa que puede estar muy bien, ¿vale? Pues vamos a por este, tío. Esto técnicamente lo voy a dejar aquí para que veáis que está activa, pero lo podríamos descartar porque ya no hace nada más, ¿vale? Entonces, sí que sí que si se acaban los mazos se vuelven a barajar, ¿vale? Lo que eh, supongo que no se vuelven a meter son las azules, esto lo tendría que mirar, ¿vale? Pero si me hacen volver a meter las azules, malo. Vale, hay que hacer tres impactos. Y todos los dados que le vayamos a meter a ver, pega de tres, solo hay uno, no puedo parar uno, recordad que ella reduce el daño en uno si hay uno o más enemigos enfrentados, como solo hay uno, si no, lo, si no me lo cargo me entran los tres limpios, con lo cual habría que reventarlo, ¿vale? Así que el dado rojo no lo voy a usar porque lo quiero conservar y sé que todo lo que asigna este tío, como ya hemos perdido un dado morado, voy a intentar, voy a meter dos azules, uno verde y uno amarillo y a ver qué pasa. Venga. Tenemos tres tiraditas, así que algo es algo. Vamos allá. Venga, Daster. Dale duro. Vale, un crítico es interesante porque así son menos dados que vamos a perder. Estoy por estoy por asignárselo, tío. Se lo asigno. Este dado lo vamos a nos lo van a desterrar, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, vale. Le asigno el amarillo, ¿vale? Con lo cual vamos a perder el amarillo. Coloco el fallo verde aquí. Y entiendo que podría volver a tirar este, a ver si me sale el fallo y lo coloco aquí, que me gustaría, ¿vale? Y sale un impacto, no lo puedo colocar, pero no, no lo asigno, con lo cual lo voy a tener que agotar, ¿vale? Esto se queda aquí, aquí solo puedo asignar fallos, importante. Pues venga, estos dados desterrados, este tío muere, lo gano como objeto, tengo ya dos objetos aquí, puedo tener hasta tres, y eh, se agotan dados y ahora recupero tres dados, recupero uno, que es todo lo que hay ahí. Y este encuentro resuelto, perfecto. Pues ha habido batalla, elijo descansar, subo a 4, ya tenemos cuatro puntos de vida, poco a poco el Duster se va haciendo un poco más fuerte, pero pasamos al día 5. Recordad que hasta el día 8 no podemos elegir luchar contra él. Si llega el día 8, yo puedo decir, lucho contra él, vale, ¿cuántas cartas azules hay aquí? Tres. Pues te las pones aquí y te las comes, ¿vale? Habría que intentar, como mínimo, intentar quitar una más, ¿vale? Sobre todo porque nos han comido, fijaros. Se nos han comido ya cuatro dados, ¿vale? Con lo cual vamos con 13 dados. Y además tenemos uno aquí. De momento tengo 12. Bien. Tenemos otro encuentro de estos del Mal Malchorn, Malhorn. ¿Cómo se llama? Molnor. Disculpad, es que no controlo nada. Luchar contra body points más uno. Serían seis. Con lo cual sería uno de cinco y uno de uno. O puedo descartar esto para bajar el nivel de body queue, Serían cinco. Volvería a ser este. Que hay que meterle cinco ya, fijaros. No se pueden aplicar dados a otros baddies, con lo cual este tío es interesante enfrentarse a él solo. Eh, ¿Y aquí qué más dice? 5 pega de 2. Desodorante secreto. <laughs> Otra cosa no, pero sentido del humor tienen. Desodorante secreto. Eh, inflige un punto de daño a un malote que fuera a ser derrotado por este daño que aplica el desodorante. ¿Vale? ¿Me estoy enemistando de este juego o enamorando? Andrés, ¿en qué quedamos? ¿Enemistando o enamorando, tío? <laughs> Supongo que enamorando. Sí, la verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? Cada vez que lo juego me gusta más, así os lo digo. Y para solitario me parece un pepino absoluto. O sea, se nota que está diseñado para jugar solo y funciona, bueno, como un tío. Aquí podemos elegir enfrentarnos con este tío, que gastaríamos esto, o... Mmm, Tira cualquier número de dados de tu reserva de dados, ¿de acuerdo? A ver, tira cualquier, cualquier número de dados de aquí. Y tengo que sacar tanto daño, tengo que sacar más daño que 6 menos mi número de, de estrategia que es 3. Si tengo éxito, me sube la estrategia en 1. Si fallo, pierdo un punto de vida. Y si además en, en esta tirada he sacado fallos, los puedo colocar en el backup plan como si estuviera teniendo una batalla. Oye, pues no está mal esto, ¿eh? Los, los, da los dardos peligrosos estos no están nada mal. Yo tiro los dados que quiera. ¿De acuerdo? Tiro los dados que quiera. Necesito tres impactos para ganar uno de esto y no perder uno de vida. Los fallos los puedo colocar aquí. Y el resto de dados los agoto Como si hubiera tenido una batalla La diferencia es que no habrá habido batalla Y no me podré curar ni nada Pero lo intentamos, ¿o qué? Puede ser una buena estrategia para tener un 4 Tener hasta 4 objetos Y tener hasta 4 rerolls de dados Puede estar muy bien a Aparte de que podemos hacer un Un super, un super backup plan Y e sub intentar subir a Daster de nivel Lo intentamos, venga, va Ridas, Marcos dice Pa'lante, pues pa'lante, tío Voy a intentarlo, venga, vamos a hacerlo, ¿vale? Podemos tirar cualquier número de dados. Voy a tirar un amarillo seguro, un morado seguro y un azul seguro para ver si sacamos fallos aquí, ¿vale? Recuperaríamos tres dados. El rojo no lo voy a tirar. Hmm. Ahora que lo pienso, no voy a recuperar dados, ¿de acuerdo? Porque no estoy haciendo un enfrentamiento. Esto no es una fase de enfrentamiento, estoy haciendo un encuentro. Con lo cual, los dados que use para esto, esta ronda no los recupero, ¿de acuerdo? Con lo cual, puedo tirar el rojo, pero no lo tendré para la siguiente ronda, al loro, ¿vale? Hay que ir con cierto cuidado, no puedo ir a full porque no voy a recuperar nada, ¿vale? Pero me interesaría sacarlo, sobre todo porque si no lo saco pierdo vida. Entonces, ya que lo intentamos, voy a intentar apretar un poco más. Voy a usar un verde. Sí, sí, rojo es sangre directa. Pero luego, seguramente me tendré que enfrentar a este tío y sin el dado rojo. ¿Podrás repetir? No, no, no se puede repetir tirada. ¿eh? Aquí es rollo Space Cool de Angel. Tiras el dado y lo que salga es o, o, pillo, o pillo vida o, o sea o tengo éxito o fracaso ya está los fallos los puedo poner aquí lo demás lo agoto vale con lo cual es son unos dardos los esquivo o me los como no hay no hay nada así que venga va os doy una opción de recapacitar lo seguimos intentando o mete otro azul bueno veo que queréis ahí meter venga, meto otro azul y chuto o muete, sí, sí, total. Tiramos esto, venga. Última opción, antes de la esnifada. Añado algo, añado el amarillo, añado uno verde, me quedo como estoy. ¿Qué decís? Dale, pues venga, dale, venga. Esnifadita. Y vamos allá. Así, tal cual. Vamos a ver. Necesitamos, lo dicho, ¿eh? ¿Cómo iba esto? 6 menos mi estrategia actual. Tres. Tengo que sacar... Uh -uh. Cuatro o más, ¿eh? No tres, cuatro. Empate no vale. Dice más, más que... Más que seis menos mi número. Necesitamos cuatro impactos. Cuatro de daño. Recordemos que un crítico cuenta como dos. Venga, vamos allá. ¡Buah! O sea, 37. nen. Vale. Pasarlo lo pasamos. Dos, cuatro, seis, siete. Está pasada. Bien. Gano 1. Salió. Asigno el fallo aquí. Todo lo demás no son fallos, así que estos dados se agotan y no recuperamos. ¿De acuerdo? Salió, salió bien. Me hubiera gustado, viendo lo que, eh, lo que ha salido, un fallito de color azul o así no hubiera ido mal. Pero bueno. Bien, hemos hecho el encuentro. Lo descartamos. Pasamos al día 6. Y a, y a jugar venga tenemos un tenemos un encuentro de, de tirano fuego y brimstone en esta economía con esta economía tan mierdosa batalla bq puntos de badi no se pueden usar dados morados ni rojos para esta batalla casi nada sabes casi nada Estamos en 6, podría gastar un dado para hacer 5 y luchar solo contra este. ¿Este tío qué hace? Si lucho contra este tío, me hace saltarme el paso de recuperar dados. Ahora es mal momento, ahora es mal momento, ¿vale? Este tío de aquí. Fijaros lo que hace este. Si me lo cargo, coloca un, un dado de los desterrados. Recupera un dado desterrado a tu reserva. Y con el T800 puedo disparar esta esta recompensa dos veces. Podría recuperar dos dados de los que están desterrados, ¿eh? He subido el stat, sí, sí, he subido este de 3 a 4. ¿Vale? Hemos subido la estrategia de 3 a 4. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Bien, la putada de hacer esto es que si lucho contra estos dos no puedo usar ni dados rojos ni dados morados, que son los más cañeros, por supuesto. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Este tío no me, no me hace recuperar dados. Podría recuperar dos de los desterrados que luego se quedarán en el juego en principio. ¿Qué hacemos, tío? Mirad, ahora mismo no voy a hacer esto de aquí. ¿Vale? Esto no, no lo voy a hacer. Creo que voy a luchar solo contra este gastando un dado del backup plan para bajar el, el body Q en uno, ¿vale? Y voy a hacer una batalla normal, lo que os decía, una batalla normal, con lo cual solo te riges por el BQ. El BQ sería 5, me enfrentaría solo con este, ¿vale? No sé, no sé si me explico. Y entonces, este lo dejamos para luego cuando ya podido recuperar algunos dados más. Y luego ya veremos si nos enfrentamos a esto, que no podemos usar ni los rojos ni los morados. Pero es que si no, mal lo veo. ¿Vale? Así que voy a elegir hacer una batalla normal. O sea, eh, lo que os decía antes. ¿Qué haces? Batalla. Encuentro batalla. Hago batalla. Batalla 6. Gasto un dado. Para que sea batalla 5. Con lo cual me voy a enfrentar a este señor de aquí. A un nivel 5. ¿Vale? N él nos dice que no puedo aplicar daño, eh, dados a otros malotes. Perfecto. No hay ningún problema. El desodorante secreto, perfecto. Mejor el verde que tienes más. Pues venga, mejor el verde que tengo más. A mí me gusta que el chat me ayude, que yo ya sabes que soy bastante manco. Pues venga, hay que hacerle cinco puntos de daño. Se viene, se viene. Luego, si sabemos que no podemos usar esto, a lo mejor podemos usar toda nuestra recuperación para dejar los morados y los rojos ahí y ir a full con, con lo que tengamos de otros colores, ¿vale? Es una opción, sabiendo que esta nos la tendríamos que quitar de encima, sí o sí. Vale, hay que hacer cinco puntos de daño. Necesito para eso necesito como mínimo tres dados. Tenemos una estrategia de 4. Empecemos con lo mínimo y a ver qué pasa. Venga. ¿Qué sale? fue Dos, tres, cuatro. Estos son cuatro daños. De momento asignamos esto. Volvemos a probar. Segunda tirada. Otra vez lo mismo. Segunda tirada. Voy a meter esto. Otra vez, tercera tirada. Me queda una tirada, tío. Está la cosa fatal aquí, eh. Reroll de este. Podría añadir otro dado. O, o, o los tres. Uf, qué dolor, tío. Va, me la juego. Hay tres ahí. Necesito dos daños aquí, eh. Vamos allá. Uf, salió, salió. Venga. Le asignamos esto. Son cinco. Lo derrotamos. Perfecto. No nos pega. Con lo cual todo esto se agota. Este tío se va para su casa. Eh, lo puedo ganar. Inflige un daño a un body. Este daño lo, le derrotaría. ¿Me podría cargar a este tío? Uf, uf. Sería maravilloso, ¿eh? Vale. Venga, este tío derrotado. Recupero tres dados. Si hacemos esto, serán 5 más 1. Voy a recuperar de todo menos morados. Eh, me interesan azules, ¿no? Un azul, dos azules y un verde. Y que sea lo que Dios quiera. <laughs> Porque intentaremos hacer esto, ¿vale? final del día, ha habido una batalla, elijo curarme, subo a 5, descanso, mejor dicho, ¿vale? Subimos a día 7, ya estamos a punto de llegar al día 8 para luchar contra el, el... ¿Cómo se llama este tío? Barnacle. Barnacle. Pues venga, ahí está. Y tengo esta mierda para luchar, ¿vale? Bien, si elijo esto, gasto esto para bajar el body queue de 7 a 6. Y voy a tener que luchar contra un 5 y contra un 1. ¿Vale? Tenemos que ir haciendo, haciendo mierdas. Mirad qué dibujo, tío. El, el Invinator. Con los limbs ahí y todo de bra, brazos y piernas, tío. No sé si se ve bien el dibujo, pero es un tío con 50 piernas y brazos por ahí. ¡Hostia, qué putada! Ah, por suerte no. Al principio, de cada... De cada enfrentamiento, pierdo bajo en uno el dado de recuperación si hay al menos otro enemigo boca arriba de este tipo de aquí, de que parece el general Gribus, ¿sabes? Por suerte, no lo es. Acordaos que estos no están activos, ¿vale? Así que, eh, de coña. que es el percebe. <laughs> sí, tío. Eh, vale, si lo derroto, me puedo subir esto en uno o incluso en dos. Y subirlo a cinco. O hacer este de aquí. Hostia, qué pasada. Vale. Voy a intentar hacer un combo. ¿vale? Antes de empezar a luchar, ya sabéis que estos, eh, estos objetos se pueden usar en cualquier momento, excepto cuando tiras dados. Entonces, voy a usar el desodorante secreto. Hazle un punto de daño. A un, a un malote que sería derrotado por ese daño. Se lo hago a él, lo derroto, ¿vale? Con desodorante. Perfecto. Me cargo a este tío. Y tiene una recompensa instantánea, que es... Coloca uno de tus dados eh, desterrados a tu... A tu reserva. No lo agotas, a tu reserva. Y aparte, voy a usar esto también. Que es cuando ganes una recompensa instantánea, Gánala dos veces, así podemos recuperar dos dados, ¿vale? Voy a recuperar un dado morado y un dado azul. Así tenemos uno más para esto que estamos haciendo esto, acordaros, ¿vale? Gano el morado porque así ya lo tendré, que me interesa tenerlo para luego. Supongo, quiero pensar que esto lo tengo que hacer igualmente, así que recordadme, por favor, desde el chat, que en esta ronda no, no recuperaré dados, ¿de acuerdo? No recuperaré dados. Porque me he cargado este tío, que es el poder que tenía y era un tío que era activo, ¿vale? Pues venga, vamos a por este. Necesito cuatro daños. El, el morado no se puede tirar por esto, ¿vale? Pero bueno, lo tengo para luego. Lo he recuperado, estaba fuera de la partida. Podría incluso probar con cuatro azules y a ver qué pasa. No recuperaremos dados, ¿eh? La putada es que no recuperaré dados, tío. Bueno, vamos a probar. Luego me subirá esto de recuperar dados de 3 a 4. ¿Vale? Vamos a probar. Tiro estos y a ver qué pasa. Un, da un daño solo, ¿sabes? Venga. Segunda tirada. Vale. Eh, uno. Con esto me lo cargo. Entiendo que no puedo desaplicar este dado porque ya tal... Y voy a probar de tirar esto a ver si saco un fallo y lo coloco aquí. Tercera tirada, borracho, cuarta tirada, nada. Pues nada, el tío muere. Subo esto en uno, a cuatro, todo esto lo descarto, lo agoto. Este tío se va y no recupero dados por el de antes. ¿Vale? Claro, la putada. Como mínimo, hemos derrotado esto ya. Y lo que oh, lo que sí que puedo hacer por eso es. Me salto el paso de recuperación, pero puedo usar este tío. Recupera todos los dados agotados de un mismo color. Coño, lo hacemos, ¿no? ¿Qué decís? Cuatro azules. Hostia, nos ha venido de coña esto. O tres morados. ¿Qué recupero? El rojo ya lo recuperaremos luego. Puedo recuperar los tres morados o los cuatro azules. ¿Qué preferís? Un dadito más. O un dadito menos, pero más cañero. Y ahora no tengo objetos, puedo ganar cuatro objetos más. Usted nos ha ido de coña esto, ¿eh? Nos ha ido de coña. Mientras decís cositas, reorganizo un poco los descartes. Azul, dicen por aquí. Depende, si vas a hacer el cofre, los verdes. A ver, el cofre, ¿qué nos, nos permitiría hacer? Cuando uses. es un objeto de un solo uso. Cuando uses un objeto de un solo uso distinto, descarta esta carta. Es como que me permite usar eh, el mismo objeto dos veces. Lo, lo que pasa es que en lugar de descartar esto, descartaría esto, ¿vale? Está bien, está bien. Fijaros que luego viene otro. Azul, morado, azul. En principio voy a intentar. Hostia, subiremos a 8 ya, ¿eh? Subiremos a 8, no tengo nada aquí. Me tendré que enfrentar a uno de estos y a tres de estos, ¿eh? al del puro. Azul, morado, un poquito de cada. Que decida la suerte. Par, impar. Como está la cosa muy apretadita, par, impar. Venga. Impar, azules. Pues venga, azules. Había bastante azul en el chat, así que mira. Ok. Eh, hemos, ha habido una batalla. Me curo. Con lo cual me voy a poner a tope de vida. Estamos con 6 de vida. Bien. Subimos al día 8. Bien. Ahora os explico. Como estamos en el día 8, yo podría disparar el endgame. ¿De acuerdo? Y si quiero, hacerlo, eh, si quiero hacerlo, me enfrento a este señor. Ya sabéis que ganamos la partida reventando a este tío. Pero aquí tiene unos efectos de preparación. ¿Qué dice? Eh, preparación de la batalla del tirano. Recupera todas las cartas de encuentro del tirano que todavía estén en pilas de encuentros, es decir, creo que nos hemos cargado dos, ¿no? Serían estas dos de aquí, ¿vale? Y colócalas eh, por su cara del tentáculo en la zona activa con el barnacle, ¿vale? Estos son los tentáculos del barnacle. Los tentáculos son eh, buddies, son malotes, no tiranos, cuentan como enemigos normales, para entendernos. Y aquí fijaros, eh, las reglas nos dicen, lo dicen clarísimamente, que podemos mirar siempre las dos caras de todas las cartas que tengan dos caras libremente para saber lo que nos vendrá, ¿vale? Entonces, para que veáis lo que nos vendrá, os lo voy explicando. Las stats son las mismas, pero nos dice: no se le pueden aplicar impactos al Barnacle hasta que todos sus tentáculos hayan sido derrotados, es decir, le hacen de, de centinela, ¿vale? O sea, él será intocable, eso sí, nos irá metiendo dañito, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Al principio de cada enfrentamiento, si, si el Barnacle es el único activo, eh, el único malote activo, elige una de las siguientes opciones tres veces. Descarta un encuentro o menos uno a cualquier característica. O sea, podría perder uno de vida, uno de estrategia y uno de recuperación, o tres de vida, o lo que yo quisiera. ¿Vale? Si tuviera eh, objetos, podría descartar objetos, pero bueno. Esto es si él es el, el único enemigo, ¿vale? Entonces, ¿qué decís? ¿Nos enfrentamos a él o intentamos aguantar otra ronda a ver si puedo recuperar cuatro dados eh, entre ellos estos, presumiblemente? Y a ver qué pasa. Lo que pasa que, claro, día 8, me tengo que enfrentar a este y a tres de estos, ¿eh? Así que al, al loro. Sería eh, él contra dos tentáculos. ¿Lo queréis intentar ¿O, o no? Esto lo digo porque si ahora yo tengo aquí el, el tirano más los dos tentáculos y pongamos que yo me cargo un tentáculo y ellos dos me pegan, los otros dos me pegan, ¿vale? Pongamos que me cargo un solo tentáculo. Luego empieza otra fase de estrategia. Pero claro, eh, como estoy sufriendo daño, estamos en una fase de resolución, con lo cual yo agotaré dados y recuperaré dados, ¿vale? Con lo cual recuperaré los que a mí me interese. Podría ser una opción ir a por el a por el tirano ya. No sé qué decís. Eh, aquí tenemos, claro, tendríamos uno, dos, tres, cuatro enemigos aquí que seguramente nos podrían, nos podrían meter mucha candela. Para Lux dice, esto es a qué se juega. ¿Esto qué significa enfrentarme con cuatro? O ir a por el jefe y jugárnosla. Venga, va. No, no, hago, no, hago una, no hago una encuesta porque tengo el tengo el teclado demasiado lejos, tío. A por el percebe, vamos a por el jefe. Probamos el jefe. Venga, va, vamos a por el jefe, así no se alarga demasiado más la partida. Solo así vemos mecánicas, que es lo que me interesa. Lo, lo dicho, estamos en el día 8, necesitamos para activarlo. Necesitamos estar como mínimo en el día 8, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Venga, buscamos las dos cartas de encuentros. Aquí están. Estas en principio ya no van a tener ningún papel en la partida, ¿vale? Y las ponemos boca arriba. Tenemos pues el tentáculo 3 y el tentáculo 6, como podéis ver, son aleatorios con eh, distintos stats. Nos ha tocado uno de mielda, guay. Y nos ha tocado uno que parece un poco más cañero, que además tiene un efecto. Que es en cada paso de tirar dados, eh, destierra uno de los dados que hayas tirado. Telita, telita, hay que ir a por este, hay que ir a por este, ¿vale? Y ahora le damos la vuelta a este tío. Tenemos tres enemigos. ¿Qué es lo bueno? Que al, al haber más de. Si, me cargo, si voy a por este, por ejemplo, ellos me pegarían de tres, pero con su poder me pegarían de dos. Con lo cual algo es algo. Creo que voy a intentar fijarme solo en, solo en él, ¿vale? Más que nada porque nos. Nos hace. Nos hace desterrar un solo dado. Con lo cual hay que ir con el amarillo seguro. Hay que conseguir tres impactos. Venga, vamos a probar. Vamos a probar. Mm, pa, pa, Recuperaríamos cuatro dados. Voy a probar con esto, a ver qué pasa. Venga, claro, es que cada tirada me quita un dado. Buscamos tres impactos. Vamos, nena, esnifada buena. Tú puedes. Venga, fantástico. Eh, voy a desterrar el dado amarillo. No, el dado amarillo no. Que tenía un Pensaba que aquí tenía un. Pues el dado amarillo me lo tengo que quedar. Pues voy a desterrar. El dado verde. ¿Vale? Le asignamos esto, lo derrotamos. Ni tan mal. Bien. Decido parar aquí, ¿vale? No quiero tirar más dados ni hacer nada más. Con lo cual. Eh, vamos a sufrir daño. Sufro 2 más 1, 3. Como tengo dos o más enemigos activos, ¿de acuerdo? Aunque esté derrotado, en lugar de tres me pegan 2. Bajo de 6 a 4. Vale, perfecto. Sufro daño. Eh, no hay After Effects, no pasa nada. Eh, agoto los dados. Recupero dados, que son cuatro. Recupero cuatro dados, ¿vale? Eh, este tío está muerto, no, no hay ninguna recompensa ni nada. Bien. Y ahora, como me quedan enemigos eh, con vida, no empieza otro día. Empieza simplemente otro enfrentamiento, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a por otro enfrentamiento. Con lo cual volvemos a resetear esto a cero, volvemos a empezar, ¿vale? Bueno, usado, ahora como mínimo no nos van a no nos van eh, desterrarán. Es una palabra que me cuesta mucho desterrar. No nos desterrarán dados, ¿vale? Recordad que no le puedo aplicar daños a él mientras queden más tentáculos. Pues habría que intentar pelar a este con uno y luego ir a, a por este con ocho. Estoy por hacer un olín ir con todos los dados, tío. 2 4 6 8 10 12 14 16. Hay 16 daños potenciales. Necesito uno aquí. Y luego los otros 14 potenciales podrían ir aquí para hacer el 8. Lo intentamos. Venga, vamos a intentar hacer un olín para hacerlo épico. Voy con todo, ¿vale? Duster se la juegan en. Primero un dañito y a ver qué sale. Venga, pa. Bien, bien, dos, la putada es que él, vale, me tengo que cargar uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. <laughs> vale, vamos a asignar este aquí, muerto, y ahora ya puede recibir daños, ¿vale? Con esto son cuatro daños. Son cuatro daños. Y ahora, lo vuelvo a tirar todo y a ver qué pasa. Venga, va. Necesito cuatro daños más. Y ganamos la partida, tío. Ni tan mal. ¡Yeah! Ahí está, mira. Dos, tres y cuatro. Se lo endeñamos. Y ocho. Y muerto. Y gano la partida. A ver... Eh, no se le pueden aplicar daños hasta que todos los tentáculos estén derrotados. Este técnicamente ya está derrotado, vale. Así que guay. Y aquí dice: al inicio de cada enfrentamiento, si él es el único enemigo, ahora no era el único enemigo porque había otro tentáculo. Pues sí, sí. Legal Nen. Venga, pues de coña. Pues hemos ganado la partida, vale. Le hemos asignado ocho dados y de coña ocho daños. Pues esto ha sido, esto ha sido Twenty eh, Strong, Too Many Bones. ¿Qué os ha parecido? Me gusta más, me gusta más que el Solar Sentinels. Así os lo digo. El, el arte me sigue pareciendo igual de feo que en Too Many Bones, pero me gusta, me gusta más que el, que el del otro día, ¿eh? Ojo, que el del otro día me gusta también, ¿eh? Pero este me parece más. como que gestionas más cosas, tío. No sé qué. ¿A ti te ha gustado? A Charlie le gustó más la primera partida. Bueno, eh, esto está guay, que haya distintos, distintos. distintas opiniones, tío. A mí me mola más este porque tienes. Porque tienes como más cositas que hacer. Me sabe mal no haber podido subir a Duster de nivel, por ejemplo. El Solar Sentinels parece como más básico introductorio, desde luego. Lo es. T Tiene el rollito ese de las misiones. Aquí, por ejemplo, ya te digo, no hemos visto en ningún momento lo de subirla de nivel. ¿Qué pasaba si subía de nivel? Aparte de subir estadísticas, su. Su, de esto cambia un poquito, ¿eh? dice: en el paso de sufrir daños, si hay dos enemigos o más, reduce el daño sufrido en uno, o sea, lo mismo, o, después de sufrir daño, inflige la misma cantidad de daño a un malote si eso fuera a derrotar a ese malote. Hostia, al oro con Duster, ¿eh? Al oro con la Duster chutada. O sea, ella pilla daño, pero luego lo, lo rebota, con lo cual está, está muy guay. Entonces, ¿será el 20 Strong el Too Many Bones de los soloers? No sé, la gente no juega en solitario al, al Too Many Bones, tío. Yo pensaba que sí. Yo es que ya sabéis que a mí, a mí el Too Many Bones normal no, no soy muy fan, tío. No... O sea, no me parece un mal juego, pero no es para mí. Eh, y, y lo reconozco, eh. ¿eh? No es lo que yo esperaba. Pero bueno, fijaros aquí el universal para poder usar eh, cualquier... Solo para que lo veáis, para poder usar cualquier héroe universal de otro, de otro pack de Too Many Bones. En el paso de aplicar los dados, el backup plan, tiene un backup plan también, podemos gastar daditos aquí. En el paso de aplicar dados, aplica un dado de la zona de dados agotados a un encuentro de. de cerrajero, a un encuentro de, ya lo diré, de cofre, que esté en tu inventario. ¡Hostia, qué guapo! No puedes usar. El dado que has agotado del backup plan, es decir, tú agotas un dado de aquí y aplicas un dado de los que había, no ese que has puesto aquí, a, al cofre para intentar abrirlo. Qué chulo, tío, qué chulo. Y aquí, pues, aquí tenemos más, más villanos que no os voy a desvelar lo que hacen para que lo podáis descubrir si queréis, pero la verdad es que me ha gustado mucho, tío, me ha gustado mucho este, este Too Many Bones. Ya puedo decir que me gusta el Too Many Bones, tío. <laughs> Y, y nada, oye, eh, nos faltará el, el Victorum, ¿no? Aquí lo tengo, ya lo jugaré un par de veces En solitario y esto volverá a salir Porque es que este juego para Para Domingo Perro, ya lo veis, es, es perfecto O sea, es perfecto de tamaño De duración, de mecánicas es, es un gran invento, tío Y recordad que hay Que hay tres más eh, Tres expansiones más, tres, tres mazos más en, en, en. camino. Eh, son de un universo. Que no sé cómo coño se llama. Creo que lo pusieron en una. Creo que, es, creo que esto es de un juego de Lucky Duck Games. Porque estuve viendo las actualizaciones. Estaba viendo las actualizaciones hoy de la campaña. Y me parece esto no lo abrí el otro día. Y creo que son de Lucky Duck Games. Y aquí son, pues son tres promos que han incluido. Con, con la versión básica del 20 Strong. Que son tres héroes. Que son de, de, lo, de lo que sacarán, del Lucky Duck este. A ver. Tink tong. Son distintos. Aquí son los. Los. Que se tienen que usar cuando salgan. Pero los tres los han hecho universales. O sea que podéis usar cualquiera de los tres. En Too Many Bones, en Victorum. O en Solar Sentinels. Lo que queráis. ¿Estos tres mazos que vienen? ¿También eran del Kickstarter? Eh, no, no. Eh, la campaña. La campaña, que por cierto, fue GameFound, no Kickstarter, lo digo porque si alguien se pone a buscar Twenty Strong por Kickstarter, no lo encontrará. Es GameFound, ¿vale? La campaña original que salió del juego hasta ahora, si tú entrabas con lo básico, era el juego y el Solar Sentinels. Punto. Entonces, podías comprar aparte eh, Too Many Bones y Victorum, ¿vale? Entonces, lo que tengo yo es un all-in, que es lo que vimos en el paquetito este, ¿vale? Esto es el all -in. Y anunciaron que sacarían tres más del universo este del Lucky Duck Games que sinceramente no tengo ni idea, pero parecen como hadas del bosque y duendes y yo qué sé, ¿vale? Pero claro, eh, si conocéis los juegos, pues supongo que lo harán temático con el juego, como la gente que habéis visto ya, hostia, se parece al Too Many Bones pero con el Twenty Strong, pues supongo que harán un poco lo mismo y lo intentarán hacer temático, ¿vale? Así que esperemos que llamen a cory y hagan un Twenty Strong Rune Wars o un Twenty Strong Twilight Imperium, ¿eh? Tienen mi dinero. De momento, de momento ya os digo que a la siguiente campaña con las tres nuevas, aunque no sepa de qué va, tienen mi dinero. Así os lo digo, porque me, me ha gustado mucho. Ojalá, ojalá alguien se anime a traducir esto. Y si nadie lo traduce, los que no lo tenéis, si lo habéis visto ahora ya habéis visto un par de partidas, habéis visto cómo pueden variar los mazos. Si os ha gustado, pues está al loro. Que que podréis, eh, podréis entrar. Y supongo que ahora ya siempre que hagan campañas, se podrá conseguir todo. Es decir, lo nuevo más lo que ya ha salido antes. Así que veremos qué tal. Me parece muy bueno, dice Ridas. 20 Strong Arcamorror, Horror. Tienen mi dinero. Joe Armonic dice, o sea, que esos vendrán a retail o nuevo GameFound. Lo del retail no lo sé. Rosa María, ¿qué tal? Eh, no lo sé. No lo sé. No sé si van a sacar esto en retail o no. No, no. no lo he leído. Supongo que sí, porque creo que todo lo que suele sacar Chip Theory Games acaba, acaba en retail. Pero bueno. Eh, no no eh, lo negaré ante un tribunal, ¿vale? No lo sé, no lo sé, tendría que leerlo. No cabe todo en la caja, ¿verdad? No, en esta caja realmente solo cabe. Esta caja, que es digamos la caja del juego, cabe un mazo, los dados, el contador y ya está, ¿vale? Lo guapo que tiene es que viene con su fieltro, para que la puedas usar, la puedas usar de bandeja de dados, con lo cual es eh, portátil a tope, eso sí, tienes que llevarte pues, el mazo con el que te has picado de de turno, si no, no, no caben más eso se no, yo supongo que ya en la segunda campaña apostaría apostaría a que van a sacar algún tipo de algún tipo de caja para guardarlo todo y tal, porque es claro tú ahora estás con esto el juego venía con la bandejita esta que ponían la caja esta así y estas dos cajitas así y aquí, un, y aquí una mierda para, para hacerlo como un poco más más todo digamos homogéneo y precintado y ya está, pero supongo que, que sacarán algún tipo de lo que dicen, ¿no? Storage Solution, que les gusta llamar a los yankees para ir guardando las cajitas y tal, porque si no ya me dirás. A ver, este lo acabo de pillar en Santuario Games, al menos de importación lo tendremos. Es verdad, en Santuario... Es que creo que en la campaña había un... Había un, un pledge de, de tiendas. Entonces supongo que lo pillaron por ahí. Que os voy a decir una cosa, ¿eh? Si no recuerdo mal, en santuario vale unos 60 pavos el all-in y es más, esto es menos de lo que nos costó la campaña los que entramos en la campaña. Que esto es un poco, un poco jodienda, ¿eh? eh si no recuerdo mal, ahora hablo de memoria, pero yo diría que nos costó como 70 o 70 y algo el all-in. Que no me parece mal precio, pero coño, 60 me parece todavía mejor precio. Así que si os ha gustado el juego, que sepáis que en Santuario Games lo venden. No sé qué cantidad de stock tienen, y ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de contacto con la tienda ni nada, pero si es la única tienda que lo vende, yo lo digo. Si os ha gustado, que sepáis que ahí lo tienen, o si no, pues os tocará esperar a la siguiente campaña. Pero claro, viendo que en Santuario es más barato, pues a ver quién es el guapo que lo compra en campaña. Pero a ver quién es el guapo que no entra en la campaña. Y cruzas los dedos para que una tienda lo pille y luego no lo pillen, ¿sabes? Pero bueno, lo de santuario es menos de lo que cobra Wallapop. <laughs> pues sí, tío, la verdad es que sí. Bueno, gente, pues yo creo que es muy buena hora para dejarlo aquí, que nos ha quedado una horita y media redondita. Muchísimas gracias por. Entre este y Warp's Edge. Ah, entre este y Warp's Edge. Muy buena pregunta. Sinceramente, corazón en la mano, me parece mejor juego Warp's Edge. A mí. A mí, ¿vale? Me gustan los dos, eh, papá o mamá un poco, ¿vale? Si tuviera que elegir, elegiría el Warps Edge. Este me parece muy buen juego, me parece muy imaginativo y sobre todo que es súper portátil, tío. El Warps Edge ya monta tinglado y tal, pero a mí las sensaciones de juego me gustan más las del Warps Edge, pero bueno, los dos me parecen grandes juegos, tío. En las fotos los dados son diferentes. Eh, en principio, con los dados ha habido problemas, Marcos, tío. Ha habido. Ha habido problemas. Eh, eh, a mí me han tocado unos dados mmm, aún más o menos decentes. Os quería enseñar una cosa, solo para que lo veáis. No, no afecta al juego, pero solo para que lo veáis. Me ha salido una carta, creo que era de Buddy Nivel 1, que está jodida, ¿vale? Pero está jodida por detrás. Así que, sinceramente, no me importa y no lo voy a reclamar, porque sabiendo que a esta peña les reclamas algo y te lo mandan y te cobran aduanas 5 pavos y tal, prefiero quedarme con la carta jodida. Coño, ¿dónde está la carta jodida? Uy Tenía una carta jodida, os lo juro Que cuando la he visto digo eh, Pero como era el... Pero hostia, juraría que era un body de... Cre creía que era un body de nivel 1 ¿Os imagináis que se me ha curado la carta sola? No puede ser, tío Voy a pasarlas un poco más lentamente Porque es que se ve a la primera Me extraña no haberlo visto Y el... Y el, y el Victorum no lo he abierto todavía a ver, ¿qué es esto de aquí? Aquí tiene algo pegado. Fuera. Pero no, no, era como que hubiera, había saltado la, la pintura de la carta, pero no lo veo. Oye, pues nada, pues a la mierda. A ver si era otro tipo de carta, pero juraría que era una carta de, de, de enemigo, de nivel 1. Pero bueno, no lo he visto. Ahora estoy quedando como el culo, pero... Bueno, había una carta que tenía como, como la pintura levantada de aquí, pero bueno, como era por delante estaba bien, pues para adelante. Pero bueno. Santuarios preventa a. Bueno, pues no sé, no sé. Lo que, lo que veáis, tío. Pero lo que te decía, Marcos, los dados. ¿No será que de las que te fueron al suelo? No, hoy no me ha caído ninguna, tío. Hoy no me ha caído ninguna. Y el, las que se me cayeron al, el otro día fueron el. Fueron el Solar Sentinels. Con los dados ha habido problemas. Yo aún he salido bien parado porque no, no los tengo desconchados. ¿Vale? Sí, que tengo esto de, las, de los flakes aquí. Todos los copos que se vienen para, para una cara. Pero bueno, están todos bastante bien. Sí, que hay un, uno de los dados. Ahora, ahora no lo encontraré. Pero tiene como un flake justo en la punta y parece como que... ¿Sabes como cuando tienes una piel aquí en la uña y te molesta y haces... Ay, ¿qué? pues todo el rato pues igual. Y pues sí, hay algunos fallos que no están, no están centrados. Hay, en algunos es más aparente que otros. Pero algunos, algunos fallos, pues la redonda no está centrada del todo. Pero bueno, a mí tampoco me... ¿Era amarillo el dado? Joder, qué memoria, tío. Vamos a ver los dados amarillos. A ver, la puntica, la puntica. Este no era. Este, mira, buena memoria. Ahí lo, eh, no sé si se aprecia. Parece que. ¿Ves? Aquí hay como un flequillo que haces así y hace este ruido, como si tuvieras ahí una uñita. Eh. ¡Juanjo! ¡Llegaste tarde, tío! ¡Eh! Ya te lo digo yo. Muy guapo, ¿eh? El Too Many Bones. Y tú que eres fan del Too Many, a ti te gustará. Y además, se ha ganado, tío. Se ha ganado. Contra el facilito, contra el jefe fácil, pero obvio. Pero se ha ganado. ¡Eh! Se ha ganado al segundo intento la primera partida a la primera tirada he muerto o sea que hemos hecho dos partidas técnicamente hoy y es lo que apuntaré en la board game geek ahora sí gente muchísimas gracias por pasaros os deseo una feliz semana que lo paséis muy bien muchas gracias por estar aquí y colaborar con el chat y intervenir y nos vemos el miércoles en principio volvemos a hacer el mithril de acuerdo volvemos a las dos torres seguimos con la saga del señor de los anillos el ECG. pero esto será el miércoles nos vamos viendo ¡ Hasta luego! ¡ venga!